Avui, segona sessió del debat de política general a les Corts Valencianes. De les 1.300 propostes presentades, 1.000 pertanyen al Partit Popular, una xifra que no ha sigut ben vista per la resta de grups parlamentaris, els que han acusat als populars de voler bloquejar el desenvolupament del debat. Des del Partit Popular han replicat que a ells els paguen per treballar i li han sol·licitat al Consell major diàleg i consens. Entre el mes de batut de la sessió ha destacat la qüestió sanitària on el popular José Juan Zaplana ha demanat el cessament de la consellera Carme Montón per la... las medidas adoptadas en la legislatura. Consiguiera dice una cosa, pero no consensúa con nadie, no habla con nadie. ¡Vaya pandilla tenemos para esto de la sanidad! ¡Montón de Desde el Grupo Socialista mira, se ha denunciado mira. la retallada de Dres durante los 20 times de gobierno del Partido Popular, a la hora que se ha defensado un no financiamiento y un plan integral contra les llistes de espera. Y a pesar de toda esta herencia, durante estos poco más de dos años se han recuperado derechos. 17.000 personas han tenido derecho a la sanidad, a tener derecho al acceso a la sanidad actualmente. Más de un millón de personas han visto beneficiados por la eliminación de los copagos. 133.000 personas hoy, el año pasado, se tomaron los medicamentos que antes no se los hubieran tomado. En materia de bienestar social, el Partido Popular ha demandado resolver todos los expedientes de personas dependientes, garantizar el pagamiento de las prestaciones y pagarles cuantías sus peses, al que la socialista, Concha Andrés ha respondido que pagar va a ser el primer que va a hacer el Consejo al arribar al gobierno. Por otras partes, quiero decirle, mire, pagos, pagos y pagos. Eso... Es lo que hizo el gobierno del botánico nada más llegar. Ese fue el aterrizaje. Pagar, pagar y pagar. Mire, 16 millones de euros para atender a 24.000 dependientes que no cobraban. Eso en el mes de julio, ¿eh? Nada más llegar en el año 2015. Respecto a la tasa turística que demana Podemos en una de las cuestiones propostes Ciudadanos ha señalado que no mes estarán conformes si esta es revertida íntegramente en el sector turístico. No obstant, des del partit liderat per Mari Carmen Sánchez han assegurat que tenen que veure les peculiaritats i tots els detalls de la proposta.